Programa 10. Paradoja y prosopopeya. Explicar las figuras retóricas, paradoja y prosopopeya y mostrar su uso en la representación literaria de la realidad. ¿Qué significa para ti esta estrofa? Yo pienso que dos personas se acaban de conocer y se dan un beso y a uno de los dos les queda muy grabado. Bueno, para mí significa que es, por ejemplo, una pareja se acaban de relacionar o encontrar y tuvo que ver algún beso entre ellos y quedaron sumamente enamorados. Significa que a lo mejor es por primera vez cuando se dan un beso y la gente siente algo especial entre dos personas. No sé, es algo que se puede sentir lindo. Creo que es muy poética y inspira, es un beso muy profundo que más allá de haber sido entre dos personas físicas llega a un sentimiento más que es lo que es el amor, no más allá de la vida, que puede llegar a ser a un sentimiento. El amor dura más allá de la vida. Bueno, para mí entiendo como una metáfora, ¿no? Pero finalmente lo que se ve y lo que quiere transmitir ese pequeño párrafo el autor es que un beso no nada más es algo para transmitir a un vivo, ¿no? O sea, puede transmitirse todavía hacia la parte, traspasa esa parte de la vida, puede traspasar la parte hasta de la muerte, ¿no? Y que va más allá y perdura por años. Llegó tan hondo el beso que traspasó y emocionó los muertos. El beso trajo un brío que arrebató la boca de los vivos. El hondo beso grande sintió breve los labios al ahondarse. El beso aquel que quiso acabar los muertos y sembrar los vivos. Paradoja y prosopopeya. Paradoja y prosopopeya. Quiero averiguar qué es la paradoja y la prosopopeya. ¿Me acompañan? Llegó tan hondo el beso que traspasó y emocionó a los muertos. ¿Qué les parece? ¿Puede un beso viajar? ¿Pueden emocionarse los muertos? En este verso, el beso adquiere las cualidades de un personaje capaz de emocionar a quienes por definición ya no siente nada. Y en los siguientes versos, el beso juega el mismo papel y su poder se explica por medio de conceptos contradictorios. Hoy conoceremos dos recursos literarios que se encuentran frecuentemente en los poemas, la paradoja y la prosopopeya. Preguntemos a un especialista en poesía. ¿Qué es la paradoja? Es una expresión en la que hay una antítesis, hay un contrasentido, hay una contradicción que en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje que no tiene intención artística, se puede presentar, pero sobre todo se presenta en el lenguaje artístico, porque el lenguaje artístico tiene la intención de decir más de lo que parece que dice. Esa es la diferencia esencial entre el lenguaje artístico y el lenguaje en su función práctica, referencial, ¿verdad? Es decir, el lenguaje artístico quiere decir lo que dice y más. Por ejemplo, ese poema del que siempre me acuerdo, que dice, vivo sin vivir en mí, eso es una paradoja, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Esa es otra paradoja.
y en tan pocas palabras dos paradojas, y cualquiera las entiende, ¿no? Vivo sin vivir quiere decir vivo sin disfrutar del presente que en cada momento tengo. ¿Por qué? Porque estoy siempre pensando en la otra vida, en que estoy aquí para después estar allá, en que estoy aquí para ganarme un pase, para ir al paraíso, ¿no? Todo eso está implícito ahí. ¿Qué es la prosopopeya y cómo se utiliza en el lenguaje literario? La prosopopeya es realmente un uso de la metáfora, es la misma metáfora, ¿no? La metáfora humaniza los objetos, las cosas inanimadas o abstractas, atribuyéndoles acciones y cualidades propias de seres animados. Y a través de los siglos y las culturas y los idiomas, se ha llamado de muchas maneras. Por ejemplo, se le ha llamado prosopopeya, o bien personificación, o bien metagoge, cuando anima lo inanimado, ¿no? Cuando humaniza lo que no es humano. Entonces, funciona cuando se sustituye el sentido de la expresión, cuando se modifica el contenido semántico de la expresión. Luego, se usa también como sinónimo de énfasis, de pedantería, de presunción, de afectación. Y eso se halla mucho en los discursos políticos, por ejemplo, o en el teatro. ¿Podría mencionarnos un ejemplo de prosopopeya que podemos encontrar en el lenguaje literario? En una obra de teatro que se llama Contigo, papá ni cebolla, es un señor que se llama Don Pedro. Dice, lo dicho, dicho, Matilde, no cuentes jamás con mi licencia. Si te quieres casar con ese hombre y morirte después de hambre, cásate, enhorabuena y buen provecho te haga, con tal que yo no te vuelva a ver en mi vida. Esto es lo último y lo único que te digo. Adiós. Bueno será que me vaya antes de que comiencen los pucheros. Eso ya se lo dice él a sí mismo, ¿no? Es un monólogo interior también con énfasis, ¿no? O sea, el énfasis es una especie de marca del lenguaje que quiere hacerlo más contundente. Y el lenguaje más contundente es el que es más capaz de persuadir al que está pensando o al que está hablando, ¿no? Es decir, que tiene una mayor fuerza para dejar noqueado, para que el emisor del discurso deje noqueado al receptor del discurso, o sea, convencido. Ya sabemos que las paradojas y las prosopopeyas no solo se encuentran en poemas. Busquemos algunas en otro tipo de textos. Veamos si en anuncios podemos encontrar paradojas y prosopopeyas. Por ejemplo, este es una prosopopeya. Seguro que por donde vives también hay negocios que tienen nombres parecidos. Observemos otro. Este mensaje muestra una situación paradójica al comparar el agua con los diamantes para hacer reflexionar acerca de su valor. ¡Increíble! Parece que si nos proponemos podemos encontrar figuras retóricas en todos lados. Identifiquemos en este cartel una prosopopeya. Vaya, qué extraño. Me parece paradójico que alguien pueda bajar de peso sin dieta, sin ejercicio y comiendo tacos y fritangas. Ahora sí, la contradicción está clarísima. Esa también es una paradoja. Otra prosopopeya. Las figuras retóricas también están presentes en nuestra habla cotidiana. Por ejemplo, a veces contamos chistes que tienen una paradoja. Si un abogado enloquece, pierde el juicio. O este otro,
Porque si alguien tiene la razón, tenemos que dársela. Sí, ya sé, a veces puedo ser una gran comediante. Lo mismo pasa con la prosopopeya, que está presente en canciones o en cartas de amor. No te hagas, seguro que has escrito o te han escrito cartitas de amor con frases como «Las flores se ruborizan con tu presencia». Te recomendamos visitar la siguiente página en la que encontrarás un gran número de ejemplos de paradoja, en textos literarios, en frases ingeniosas y chistes. Y si lo que quieres es probar qué tanto sabes, visita esta página donde encontrarás retos o pruebas para medir tus conocimientos sobre figuras retóricas. Les sugiero escriban un texto en el que utilicen paradojas y prosopopeyas y compártanlas con sus compañeros. ¡Suerte y hasta la próxima!